Karina y le doy la bienvenida a El Círculo Mayor, un programa de envejecimiento activo desde el Centro de UTN. En este programa vamos a tener terapia física, estimulación cognitiva, algunas recetas de cocina, invitados especiales, personajes y muchísimas cosas más. En esta edición tenemos a nuestra invitada especial, Doña Victoria, que nos va a ayudar a presentar distintas secciones de nuestro programa Círculo Mayor. Doña Victoria, ¿cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, gracias a Dios, en este momento, ya que estoy con mis vacunas completas. Súper bien, Doña Victoria. Además, quiero que nos comente cómo ha sido este tiempo de pandemia para usted. ¿Qué ha hecho Victoria en este tiempo? Bueno, al principio fue un poco difícil, pues no estaba acostumbrada a mantenerme en casa y además alejada de mi centro diurno, al cual disfrutaba mucho durante todo este tiempo pasado. Ahora estoy mucho mejor, muy contenta porque tenemos las clases virtuales, lo cual me mantiene en contacto con las personas muy queridas para mí. Doña Victoria es una de las señoras que no se pierden nuestros talleres de Zoom del Centro Diurno del Tejar, así que es sumamente carga, al igual que todos, y muy querida. Muchísimas gracias, Doña Victoria. Continuamos. Ahora nos vamos al concurso con Eduardo Carrillo y nuestros amigos que están en el Zoom. Hola señores, ¿cómo están? Un gusto verlos por acá, compartiendo con nosotros en el Círculo Mayor. Hoy tenemos una actividad con una ruleta de preguntas, a ver cómo nos va. Son preguntas relativamente sencillas y ustedes van a ayudarnos a contestarlas. Tenemos que girar la ruleta, lastimosamente hoy no tenemos un carro que ganarnos, pero yo sé que Doña Felicita, Doña Eugenia, Don Guido, Don Orlando, que nos están viendo, con Doña Ivania, Doña Milce, también Don Sergio, están dispuestos a participar y a contestar las preguntas. Doña Luz y Heise, que son siempre súper capaces, junto con Monse, nos van a ayudar a ver qué respondemos y el premio pues nos lo dará después Don Eduardo. La primera pregunta, vamos a ver cómo va. Es al azar, aquí no hay nada que vamos a hacer, uno nada más se estripa y el programa automáticamente nos da la pregunta. Vamos a ver qué sale. Ahí está. La primera pregunta dice, nombre tres cantantes. Puede ser cantantes de Costa Rica o cantantes latinoamericanos o de cualquier país del mundo mundial, como dice Don Eduardo. Tres cantantes y vamos a ver, yo les voy a dirigir la pregunta y esta pregunta va dirigida a Don Guido. Don Guido, deme el nombre de tres cantantes. Vicente Fernández. ¿Vicente Fernández, uno? Ya. ¿Quién más, Don Guido? Si alguien más quiere ayudarlo, tienen toda libertad. Como digo, alguien puede colaborar. Doña Luz, dígame. Daniel Santos, Marc Anthony y Daniel Santos. Muy bien, ya tenemos los tres cantantes. Vamos a girar nuevamente la ruleta a ver qué otra pregunta nos aparece. Le damos aquí. Vamos a ver. Le damos unos segundos para que dé vueltas, gire bastante y la paramos. Esta está sencillísima, aquí no hay nada que esconder. Vamos a preguntarle a Doña... No, a Eugenia no, porque Eugenia no es de Costa Rica. A Don Orlando. Don Orlando, dígame el nombre de tres provincias de Costa Rica. Tres provincias. Cartago, Heredia y Alajuela. Cartago, Heredia y Alajuela. Le faltó la más importante, San José, capital de Costa Rica, y el equipo Saprissa que está ahí en San José. Se nos fue San José, Don Orlando. Y bueno, vamos a poner una pregunta más. Yo sé que Doña Luz está comentando que le gusta mucho la ruleta. Doña Luz, es una nueva actividad aquí en el Centro de Uno del Tejar Virtual. Y vamos a ver qué nos sale ahora. Esperemos no repetir preguntas, ¿verdad? Vamos a ver. Son bastantes. Si se repitiera, la cambiamos. Ahí está. La pregunta dice, nombres de personas, hombres, que inicien con la letra
Ah, esa pregunta va para doña Eugenia, que nos saluda desde Panamá. Desde Panamá, la señora Eugenia, mucho gusto. A ver, nombre de persona, Abelio. Ajá. Augusto. Augusto. Y Ángel. Ángel, perfecto. Doña Eugenia, excelente. Y bueno, para ir cerrando, vamos a hacer una más, una vuelta más. A ver qué nos parece. Ya tuvimos nombres de personas, provincias, cantantes. Vamos a ver. Ahí salió repetida, entonces vamos a repetir la pregunta. Y nos dicen palabras que inician con CH. Esta pregunta se la vamos a hacer a doña Emilce. Palabras que inician con CH. Doña Emilce o Nivaria, ¿nos pueden ayudar para palabras que inician con CH? ¿Cuáles serán? Chancho. Chancho, muy bien. ¿Otra más? ¿Cuál me dijo? Chavarría, muy bien, muy bien. Y para cerrar, una pregunta, una palabra más que inicia con CH. Cualquier persona me puede contestar. Don Guido, Don Orlando, Heise, Doña Luz. Chunche. Muy tica la palabra, exactamente. Exactamente, ahí está yendo ya con las tres palabras que ocupamos. Y bueno, eso fue todo por hoy, aquí en la ruleta del Centro Yuno Virtual. Nos vemos en la próxima ocasión. Ahora nos vamos a nuestra sección de cocina con Chepita. Hola, soy Chepita. Hoy vamos a preparar unas cajetas de zanahoria que son muy deliciosas. Para preparar estas cajetas, estos son los ingredientes. Estos son las zanahorias que hay que rallar. Esta es la leche pirito. Esta es el azúcar y aquí un poquito de canela y clavo de olor. Y aquí tenemos el agua. También ocupamos un rallador para rallar la zanahoria, un bolillo para aplastar la cajetita y una palanganita para revolver los ingredientes. Para hacer estas cajetas se necesita zanahoria, porque hay que, para esta cantidad de cajetas que vamos a hacer, se necesita una taza de zanahoria rallada. También yo hago cajetas de remolacha, así como rayo la zanahoria, rayo la remolacha de mango, de todo lo que pueda, hasta de chayote hago. Ahora sí, vamos a revolver los ingredientes para la cajeta de zanahoria. Echamos la zanahoria, una taza de zanahoria. Luego echamos el azúcar, una taza y media de azúcar. Con esta cantidad salen 15 cajetas. Luego echamos una taza de agua. Movemos y movemos. Luego echamos canela y clavos a la puntita de la cuchara. Luego movemos y movemos hasta que ya se le vea quedar el punto y echamos la leche pirito. También, si uno no le va a echar leche pirito, con lugar de agua que le eché yo, la taza de agua, se le echa leche de vaca y no se le echa leche pirito. Pero en este caso las vamos a hacer con leche pirito. Entonces lleva 2 tazas de leche. Bueno, luego que ya los ingredientes están ya listos, que ya se le ve el fondo a la cazuelita, entonces lo vaciamos en una bandeja. Luego le ponemos un limpioncito y lo ponemos, y luego le pasamos el bolillo para estirarla. Ahora quitamos el limpión
y continuamos cortando las cajetas. De esta cantidad salen 15 cajetas. Bueno, ya aquí tenemos el producto terminado. Con esto le pueden dar a 15 personas una cajetica y es muy, pues muy bueno porque es de alimento, no se gasta y no lleva mucho costo. Yo les pido que sigan cocinando las recetas que hacemos nosotros porque son las antiguas, las que la gente no debe perder esta tradición. Paulina, qué ricas quedaron las cajetas de Chepita, ¿no te parece? Claro que sí, doña Victoria. Importantísimo que ustedes recuerden en casa. Las personas adultas mayores pueden cocinar. Eso trae muchísimos beneficios. Y bueno, ahorita continuamos con nuestra siguiente sección de terapia física con nuestro compañero Luis Soledad. Muy bien, doña Victoria, vamos a iniciar marchando para calentar. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Muy bien, doña Vic. Calentamiento importantísimo antes de iniciar cualquier programa de ejercicio. Entonces recuerden siempre hacer un calentamiento. Segunda parte del calentamiento, vamos a hacer un poco de balanceo de brazos. Entonces vamos con uno adelante y uno atrás. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Muy bien, doña Victoria, ¿cómo se siente? Muy bien. Ya vamos un poquito calentando, ¿verdad? Sí, sí. Ese cuerpo. Sí, muy bien. Ajá. Excelente. Siguiente ejercicio. Vamos a trabajar un poquito de tronco. Entonces vamos a hacer rotación de tronco hacia los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien, doña Victoria, vamos a iniciar ya un poquito la parte más fuerte del programa de ejercicio. Doña Vic, con la mano derecha vamos a tocar rodilla izquierda y con la mano izquierda tocamos la rodilla derecha. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Siguiente ejercicio, doña Vic, vamos a trabajar un poquito miembros inferiores, vamos a hacer un poquito de puntas talones, ¿ok? Vamos a levantar con mucho cuidado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Siguiente ejercicio, doña Vic, vamos a levantar rodilla derecha 10 veces. Vamos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos, vamos con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Siguiente ejercicio. Doña Victoria, con la pierna derecha vamos a llevarla hacia afuera 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos con la otra, doña Victoria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, vamos a hacer una pausa. Vamos a respirar un poquito, doña Victoria. Entonces vamos a inhalar por la nariz, botamos por la boca. Vamos a inhalar, metiendo aire. Y botamos por la boca. Muy bien. Otra vez, doña Vicky. Botamos despacio. Otra vez. Botamos despacio. Otra vez, doña Vicky. Botamos despacio. Muy bien, vamos con la parte superior, doña Victoria. Vamos a trabajar un poquito de remo. Entonces, con las manos vamos a llevar de afuera hacia el pecho 10 veces. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Descansamos un momentito. Muy bien. Ok, ¿cómo se siente, doña Victoria? Ah, muy bien. ¿Se siente bien? Sí. Muy bien, siguiente ejercicio, vamos. De abajo hacia arriba levantando las manos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, descansamos un momento. Excelente. Siguiente ejercicio, doña Vicky, vamos a gritar como si estuviéramos tirando puñetazos, ¿ok? Entonces vamos a hacer 20 segundos de puñetazos despacio. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y la última 20. Muy bien, vamos a bajar los brazos y vamos a moverlos porque se calentaron un poquito, ¿verdad, doña Victoria? Sí, demasiado de viento. Ok, muy bien. Vamos a moverlos un poquito. Vamos a trabajar un poquito la zona de los hombros. Vamos a hacer círculos con los hombros hacia atrás. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos, doña Victoria. Ok. Vamos a trabajar un poquito la zona del cuello. Entonces vamos a hacer inclinación de cabeza hacia los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la última 10. Muy bien, doña Victoria, ¿cómo se siente? Ah, muy bien, como vean. Exactamente, entonces recordaré a las personas hacer actividad física todos los días, doña Victoria. Okay. Todos los días debemos estar haciendo los ejercicios. Aquí en el centro de uno siempre están pasándolos por Facebook, ahí podemos meternos y estar ejercitándonos todos los días. Exactamente. Ahora vamos a compartir un rato con la nutricionista Katia Robles, la cual nos trae un producto nuevo muy interesante. ¿Qué significa este producto de Ochoa? Sí, bueno, Victoria, buenas a todos. Esta es la Ochoa deshidratada, es un alimento que viene empaquetado
en 30 gramos, es decir, esta es la porción que recomendamos los nutricionistas. Es como un snack o una merienda saludable que podemos consumir en cualquier momento del día. La uchuva se le conoce muchísimas propiedades saludables. Es un alimento que es altísimo en fibra, es decir, ayuda a mejorar el sistema digestivo y por lo tanto pues ayuda a evitar el estreñimiento. También tiene vitaminas, tiene minerales que nos van a ayudar a fortalecer el sistema inmune. En especial en estos días pues, que estamos con el problema de la pandemia, nuestro cuerpo debe estar fuerte, debe estar bien alimentado. Y la uchuva es un alimento muy recomendado. Vienen dos sabores, bueno, la uchuva original y también la uchuva con chocolate. Tienen, además de otras ventajas, pues que es una buena fuente de energía para nuestro organismo. Entonces es un alimento muy recomendado. ¿Y a dónde se distribuye? ¿A dónde los podemos conseguir? Bueno, este alimento lo estamos, o este producto lo estamos distribuyendo una colega nutricionista y yo. Nos pueden contactar a través de nuestro Facebook o de nuestro teléfono 8872-6616. Ahí básicamente pues nosotros nos pondríamos de acuerdo y les podemos hacer llegar el producto. Ajá, muy interesante. Espero que les haya gustado mucho este programa Círculo Mayor. Nos vemos en una próxima edición.